Hola a todos desde el circuito de Chang en Tailandia. Ya hay ambiente en boxes y es que la sesión clasificatoria está a punto de empezar. Quedan 4 puestos libres en la segunda sesión clasificatoria para poder disputar la pole. En esta jornada hará buen tiempo y el calor ya está templando el asfalto. Los pilotos estarán contentos, no van a tardar mucho en calentar gomas. Hay movimiento en la zona de boxes, los mecánicos preparan la motocicleta y el piloto parece concentrado. Veamos si es capaz de mejorar su tiempo. De momento parece que no tendrá que confirmar nada más. Ahora es probable que analice las últimas vueltas con su ingeniero de pista para decidir qué hacer. Aquí estamos, de vuelta en el circuito y esperando a que empiece la segunda sesión clasificatoria. Ya tenemos a los 18 pilotos clasificados, pero solo uno saldrá desde la pole en la carrera de mañana. Los mecánicos ya sacan la moto de boxes y el piloto se prepara para montar. Veamos si sacan información interesante de la configuración en la siguiente vuelta. Thank you.
Hay movimiento dentro de boxes, donde el equipo aguarda a que llegue el piloto. Aquí termina la segunda y última sesión clasificatoria y por fin podemos ver las posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de mañana. Saludos a todos desde el circuito de Chang, donde va a dar comienzo la etapa tailandesa del campeonato de Moto3. Hace buen tiempo y la temperatura es ideal para la carrera, así que solo nos queda saber qué pilotos han elegido neumáticos duros y quiénes han optado por los blandos. Estamos en directo desde la parrilla de salida, donde todo parece listo. Siempre es complicado adivinar los resultados de una carrera de Moto3, pero los pilotos que vemos ahora mismo son, sin lugar a dudas, los favoritos. Ha concluido la vuelta de calentamiento y los pilotos han tomado posiciones en la parrilla de salida. El Gran Premio de Tailandia está a punto de empezar. Thank you.
Mientras esperamos a que lleguen las estrellas de la carrera al Parc Fermé, vamos a ver los resultados finales de la carrera de Moto3.
Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrarnos con las estrellas de la carrera, vamos a echar un vistazo rápido a la clasificación final de Moto3. No cabe duda de que ha sido un día perfecto para el ganador. Además de la victoria, la posición obtenida le granjea 25 valiosos puntos para el campeonato.